Seguidores de Perú Agropecuario, amantes del buen producto que trabajan nuestros agricultores que forman parte de la agricultura familiar. Una vez más estamos de retorno para compartir con todos ustedes lo mejor de la información y también las vivencias, el gran trabajo de la agricultura de nuestro país, de ese rico Perú. Bien, el día de hoy, antes de ir con la primera parte del programa, quiero anunciarles que RadioRutasPerú.com prácticamente ya está actualizando esta semana parte de su producción, porque siempre, cada mes, tenemos que ofrecer más novedades para que de esa manera te sientas bien acompañado con la buena música y la información, obviamente, puesto que a partir del día de hoy, pues ingresa a sus hogares Radio Rutas con su secuencia de efemérides del mundo de la música. Así como lo digo, de los 365 días del año, las noticias que han generado pues mucha expectativa en el mundo de la música, te vas a enterar a través de RadioRutasPerú.com. Y además también, esta semana hace el lanzamiento oficial del nuevo auspiciador o patrocinador de las programaciones de RadioRutasPerú.com. Y también quiero agradecer de manera muy cordial, muy especial, a todas las personas que siguen a diario a través de las redes sociales y más aún a través de la web a RadioRutasPerú.com, que forma parte de la empresa Poma Estudios, así como Perú Agropecuario, y también el programa Guerreros del Campo, que se estrena el día miércoles 12. Ya todo está listo, señores, ya la producción prácticamente se viene trabajando arduamente en este carro, con el gran apoyo y soporte de su gran amigo Andrés Aguilar, Limber Barrientos, ahí también está Wilman Poma, y en realidad estamos todo un equipo para poder ofrecerles lo mejor de la producción nacional y más aún demostrar también que en provincias muy alejadas a la capital, pues se puede también realizar una producción de calidad. Entonces, dicho todo esto, pues iniciamos Perú Agropecuario. Bienvenidos sean todos ustedes. No deben faltar en la cocina. Se originan en frutos, flores, semillas, cortezas, hojas y raíces. Son ideales para sazonar nuestros platillos y deleitar al olfato y al paladar. Las especias o condimentos son indispensables para potenciar el aroma y el sabor de los alimentos que se cocinan. Entre las más utilizadas en México están el comino, una planta herbácea originaria del Mediterráneo. Ofrece un sabor cálido y un aroma fuerte y dulce. Ayuda a una buena digestión. Procedente de Sri Lanka, la canela se usa tanto en platillos dulces como en salados. Molida se utiliza abundantemente en repostería y el té de canela es muy popular. El achiote, de origen prehispánico, se obtiene a partir de pequeñas semillas rojizas de una planta que crece en el Caribe. Es un condimento apreciado por su capacidad colorante y es indispensable en platillos al pibil. Su sabor es terroso y picante. Con un sabor intenso, el clavo de olor proviene de las Islas Molucas, en Indonesia. Los botones florales del árbol del clavo se usan secos, tanto enteros como molidos, pero en poca cantidad. Se le llama así por su forma que permite ser clavado en carnes. La pimienta se obtiene de los frutos carnosos del árbol Piper nigrum, originario de la India, considerada la reina de las especias.
es aconsejable adquirirla en grano y molerla al momento de sazonar un platillo. El laurel deshidratado le añade un sabor y aroma agradable y característico a cualquier guiso, pues combina bien con todos los alimentos, aunque debe retirarse antes de servir el platillo, ya que su sabor es amargo. La suave y aromática vainilla es una especie de orquídea endémica de México y una de las especias más cotizadas del mundo. Se utiliza principalmente en la elaboración de dulces, pasteles, panes, bebidas y postres. Te recomendamos que guardes tus especias en envases herméticos de vidrio, lejos de la humedad y protegidos de la luz. Muy bien, así de rápido nomás, señores, vamos a ver nuestra secuencia de agrotecnología. ¿Qué tenemos preparado en el mundo de agrotecnología a través de Perú Agropecuario? Pues vea lo que se viene únicamente en este medio de comunicación que en realidad prioriza el tema agrícola, y gracias realmente que nos dan la posibilidad de poder entrar a sus hogares a través de esta empresa televisiva. ¿Qué tal? Soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología. Un nuevo método de detección rápida de ADN desarrollado en la Universidad de Columbia Británica puede identificar estas plagas y patógenos en menos de 2 horas sin usar procesos o productos químicos complicados. Un ahorro de tiempo considerable en comparación con los varios días que lleva actualmente enviar muestras a un laboratorio para pruebas. La investigación se centra en el uso de la genómica para diseñar mejores métodos de detección y monitoreo de plagas y patógenos invasivos que amenazan los bosques. Durante casi 25 años ha estado buscando una prueba de ADN rápida, precisa y económica que se pueda realizar incluso en lugares como bosques, sin internet rápido o un suministro de energía constante. El método es sencillo. Pequeñas muestras, como partes de hojas o ramas, o partes de insectos, como alas y antenas, se colocan en un tubo y se ponen en un pequeño dispositivo alimentado por batería, el termociclador Franklin, fabricado por Biomeme con sede en Filadelfia. El dispositivo verifica si estos fragmentos de ADN coinciden con el material genómico de la especie objetivo y genera una señal que se puede visualizar en un teléfono inteligente emparejado. El método se basa en pruebas de PCR, el método que actualmente también es el estándar de oro para COVID-19. Por otro lado, los animales están teniendo un papel fundamental en las investigaciones para poder desarrollar tanto una vacuna como tratamientos efectivos contra el COVID-19. A las cobayas, ratones y monos que habitualmente ponen su cuerpo sin su consentimiento a disposición de la ciencia, se suman ahora unos viejos aliados de la humanidad, también en el desarrollo médico, las vacas. Una empresa de biotecnología estadounidense se dispone a emplear a estos bóvidos domésticos como pequeñas fábricas de anticuerpos frente al SARS-CoV-2 que, según espera la compañía, pueda ser posteriormente empleados para tratar a seres humanos. La empresa SAP Biotherapeutics, con sede en Dakota del Sur, altera genéticamente a vacas comunes para que ciertas células inmunes lleven el ADN que permite a las personas crear anticuerpos. Posteriormente se les inyecta la proteína que el coronavirus utiliza como una lanza para penetrar en nuestras células. El organismo de las vacas hace el resto, generando enormes cantidades de anticuerpos humanos contra el patógeno, según explica un artículo de la revista Science. Una vez que se inyecta la proteína del SARS-CoV-2, las vacas comienzan a producir cada mes suficientes anticuerpos para tratar a cientos de pacientes, según las estimaciones de la propia empresa. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y lo espero la próxima. Si usted quiere formar parte de Perú Agropecuario, de repente
poniendo su anuncio, así para que, digamos, a nivel nacional pueda conocer su marca o producto. Recuerde que se puede comunicar al 974-330380, que ahora ya estamos disponibles para poder, en este caso, anunciar su producto o marca a través de Perú Agropecuario. Y también, señores, el día 12 de este mes, lanzamiento oficial de Guerreros del Campo. Lo mejor de la caficultura, lo mejor de del mundo del cacao, lo podrán ver a través de un programa de duración de 55 minutos, en este caso con la participación de varios productores cafetaleros y cacaoteros, en especial de la región de El Cusco, quienes se van preparando para el evento del FICAFE, puesto que este año 2021 la casa, en este caso, o la sede, será en la ciudad de Quillabamba. Y los pormenores haremos conocer a través de Perú Agropecuario, puesto que este programa nace y se produce desde la provincia de La Convención. Y seguramente para el año que viene, que se va a desarrollar con mayor probabilidad en la región de Huánuco, en Tingo María, en este evento de FICAFE, también vamos a estar de todas maneras presentes para poder de esa manera llevar a ustedes más información del mundo de la agricultura, de la caficultura, del mundo del cacao, de diferentes regiones del país. Pero por el momento estamos en la región de Cusco por esta situación de la pandemia. Bueno, vamos con la información. En el país de República Dominicana, pues han suspendido todo lo que es la importación, que en este caso procedente del país de Perú y Colombia. Esto ante esta situación de este virus o este hongo del fusario R4 tropical, que ya se ha detectado su presencia en el país de Perú. En este caso, el país de República Dominicana ha anunciado la suspensión de las importaciones de raíces tuberosas, rizomas y material de siembra de banano procedente de estos dos países, de Perú y Bolivia y Colombia en este caso, y esto ante la presencia, reiteramos, de este fusario R4 tropical. Bueno, vayan, verdad, señores, que este problema, esta situación que atraviesa aún todavía Colombia del fusario R4, que afecta a la producción de plátano, del banano, ya se ha detectado también en el Perú el mes pasado, el mes de abril, y esto, bueno, ya está sembrando inclusive un poco, digamos, de temor ante este posible contagio en otros países que todavía no están presentes. Es por esa razón también que no solamente ese país, podría también otros países de repente poder cerrarnos la puerta momentáneamente ante esta situación de este virus, que de todas maneras afectaría gran parte de su población, de la producción de banano y plátanos en Latinoamérica. Pero bueno, en este caso tenemos información que SENASA está haciendo todo lo modo posible para poder controlar estas 5 hectáreas de producción de plátanos ya contagiados con el fusario en R4, si no me equivoco es en Piura, ¿no? Donde que ya están pues tratando de controlar, y sería interesante también que se haga un recorrido a nivel nacional y también vean la situación que atraviesa con otros hongos, con otras bacterias, en este caso en otras regiones del país, porque es importante hoy en día prevenir de todas maneras el tema de los contagios. Y también en este caso hay que sensibilizar bastante a la población, señores de SENASA, en el tema de traer semillas, traer, digamos, en este caso las yemas de productos para poder, digamos, plantarlo o hacer en su injertado en otros lugares o en otras regiones. Porque suele pasar que muchas veces cuando uno va de pasantía, ¿no?, a un lugar, digamos, de una región a otra región, o de repente de un país a otro país, bueno, suelen sorprenderse con la alta producción de algunos productos, y esto pues genera, digamos, que esta persona que viene de un lugar a otro pues tenga que llevarse de repente escondido, seguramente, el tema de alguna semilla, algunas yemas, y esto, en estas semillas o yemas, pues ahí muchas veces, pues está pegado el virus. Podría ser el fusario, un R4T, en el tema de los bananos, o podría ser de repente otro hongo que podría estar trayéndose en esas semillas y uno no sabe, ¿no? Y cuando se hace la plantación en su finca, ahí muchas veces es el punto donde se genera todo este problema.
Por otro lado, también es importante sensibilizar el tema de la higiene al acceder a una parcela productiva. Muchas veces no le damos el interés, ¿no? Porque este tema de los hongos, el tema, digamos, de, más que todo de los hongos, normalmente se transmite a través del ser humano, del hombre, que muchas veces visita una parcela, otra parcela, y todo eso lo trae en los zapatos. Y esto tenemos que tomarlo muy en cuenta. Senasa, en realidad, hace sus publicaciones a través de su plataforma, menciona que está haciendo tal trabajo, pero no, veo que no le interesa el tema, digamos, de sensibilizar, poder llegar a la población y dar el uso adecuado, en este caso a los medios de comunicación. Y bueno, esperemos que estas palabras de este humilde servidor pues sean escuchadas y por lo menos Senasa, Línea, tengan que darle un buen uso, por lo menos a ese medio de comunicación que tienen en el gobierno peruano, como es la Radio Nacional del Perú, que solamente se transmite música, algunos programas, pero nada cultural, nada que nos pueda servir a nuestros hermanos agricultores. Eso es lo que nosotros siempre hemos mencionado en el programa, señores. Quizás es una manera para poder, digamos, aprender más, poder trabajar tecnificadamente y motivarnos a seguir adelante con la agricultura. Bien, vamos con más notas interesantes a través de Perú Agropecuario. Y a continuación vamos a ver un trabajo muy importante que hace la institución Foncodes de la región del Cusco a favor de las familias de escasos recursos económicos. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, en el tema de realizar trabajos para dinamizar la economía. Y dinamizar de la mejor manera. ¿En qué aspecto? En el tema de capacitarlos, en el tema, digamos, de enseñarles a poder producir de la mejor manera, en este caso el tema de hortalizas, el tema, digamos, de flores, también el tema de la crianza de animales menores, en el tema de gallinas de corral, en la crianza de cuyes y también el mejoramiento de las viviendas. Interesante, es un proyecto, por ejemplo, este proyecto es Ejaku Uña y no Bajayetay, es un proyecto interesante, muy bueno, y lo digo realmente porque yo he podido apreciar, he podido estar en varias provincias también apreciando ese gran trabajo que desarrolla, que se trabaja a través de los núcleos ejecutores, bastante bueno, y sería interesante que también este tipo de trabajo, este tipo de estrategia, utilicen las instituciones públicas de todo el país para que de esa manera pues puedan tener efecto en cada trabajo que desarrollan a favor de la agricultura. Sin tanta inversión, sin hablar de repente de 2 millones, 3 millones, 4, 5 millones, 8 millones, y muchas veces más se invierte en el tema, por ejemplo, en el tema de adquisición de materiales, pago de personal, pero en este tipo de trabajo que desarrolla el Chonfocodes, quienes lo manejan todo, quizás gran parte, y quienes toman la decisión realmente, no es el residente, no es la autoridad del pueblo, sino son ese grupo de personas que forman parte de este proyecto. Mejor veamos, en este caso con un recorrido que ha desarrollado, en este caso también donde estuvo presente el director general responsable de Foncodes región de El Cusco. Veamos esta nota a través de Perú Agropecuario. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del gobierno peruano, a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, Foncodes, y programa Haku Wiñay No Ajayatay en la región Cusco, viene impulsando el proyecto Tecnologías Productivas y Viviendas Saludables en los hogares en situación de pobreza y extrema pobreza. Como parte de las actividades, el último fin de semana, funcionarios de esta institución estuvieron en el distrito de Layo, en la provincia de Canas. El Layo es productor netamente pecuario, y este gran proyecto Jacuña viene realmente a dar valor agregado, enseñar el parte comercial, gestión comercial, ingeniero. A nombre del pueblo de Layo, después de una ceremonia de reconocimiento por parte de las autoridades ediles de Layo,
prosiguieron a realizar las visitas a las viviendas y a grupos de interés que actualmente vienen trabajando el segundo año de ejecución del proyecto. Para tal efecto, se contó con la presencia del jefe de Foncodes en Cusco, ingeniero Pedro Romero Urbiola, conjuntamente al equipo técnico de Foncodes y autoridades del Distrito de Layo, quienes inspeccionaron el gran avance de los núcleos ejecutores que hoy en día tomaron conciencia de que el cambio de actitud en el hogar genera cambios positivos para sus familias. Yo mismo lo estoy viendo, que mi hogar, ¿no?, y que mi galponcito de cuye está muy hermoso, ya teniendo mis cuyes dentro del galpón. Y esta refrigeradora ecológica son tres niveles y que funciona solamente con el agua. Con el agua, y que se puede cambiar de acuerdo a 2 a 3 días, ¿no?, para mantenerlo fresco. Antes era la conchita natural que siempre teníamos antes. Conchita, pero las ollitas todo negritos. Ahora el techo también, no tanto porque ya se salía el humo así. Más antiguamente sí, el techo también negro era, paja así negro. Pero ahora ya no, pero ahora más limpio ya se ha vuelto. Ya lo tengo más limpio, mis ollitas, ya no es como antes. Ya no veo humo. Sí, mucho. Acá lo tengo para mis servicios. Ya no puedo dejarlo por ahí, ya lo tengo ahí bien colocadito mis servicios. Muy tranquilo yo me siento, muy cómodo, ya tengo ya para dónde poner mis servicios, dónde poner mi verdura, mi agua segura, y me siento cómodo. Y agradezco a este programa Jacuiña y Foncodes. Es importante precisar que en la actualidad, en el Distrito de Layo, Foncodes, mediante Jacuiñay Noa Hayatay, desde el año 2019, viene elaborando en su primera etapa de intervención, con 453 familias, y que además, en estos días, inicia la segunda etapa de intervención en otras más de 400 familias, con lo que estaría garantizando el trabajo concertado con los núcleos ejecutores del proyecto, en coordinación con las autoridades del Distrito de Layo. Jacuiñi, cuando nosotros llegó aquí primera vez, nos ha traído ideas, nos ha traído para poder trabajar lo que es concerniente con 4 tecnologías. Para nosotros es un privilegio realmente trabajar con ellos, porque nos traen otras ideas para poder seguir trabajando. Ahorita en Layo tenemos 453 módulos instalados, dentro de ellos hay tecnologías de galpón de cuyes, establos ganaderos, fitotoldo y las cocinas mejoradas. Esta es una verdadera muestra de mejorar calidad de vida de los pobladores y de emprender un negocio propio para dinamizar la economía en esta parte del Perú profundo. Con Foncodes estamos trabajando como un año recién. Entonces, primeramente nos hemos hecho abocado, que es nuestro, tenemos allá abajo, que es nuestro Samanahuasi, primer lugar. Luego nos ha venido con las instalaciones de las que es agua segura. Luego nos han apoyado con el techo, que es nuestro módulo de galpón. Algunos creo le han dado ternerajes, diferentes módulos. Yo opté, como yo estoy trabajando, como ven, con cuyes, quiero trabajar y ampliar mucho más, llegar más adelante con cuyes, entonces opté por el módulo de cuyes. Anteriormente tenía ya unos 3 vaquitas, así no me tenía, entonces ahora estamos avanzando poco a poco. Más anteriormente nosotros también usábamos lo que es monta natural. Entonces ahora lo que estamos avanzando es con inseminación artificial. Foncodes viene trabajando con estos proyectos productivos desde el 2015. El antes llamado Chacra Emprendedora, ahora ya es un programa presupuestal 118 que está orientado a fortalecer capacidades de personas agrícolas y pecuarias de la zona rural y de zona de extrema pobreza y pobreza. En este proyecto, por la zona, mayormente está orientado a la parte pecuaria. Como has podido ver, la mayor parte de familias está orientada a los módulos de cobertizo de ganado vacuno y a galpones de cuyes. Aquí hemos mostrado los avances reales en el NEG Layo,
Distrito de Layo, Provincia de Canas, Región Cusco. La contaminación del aire no solo contribuye a las enfermedades respiratorias en los seres humanos y animales, sino que también puede afectar a las plantas, alterando de varias formas sus mecanismos vitales. Investigadores del Instituto de Biología de la UNAM estudian los efectos de la contaminación atmosférica en la anatomía de las plantas mexicanas. En un primer estudio, caracterizaron y compararon los aparatos estomáticos de 26 especies de Asteraceae, pertenecientes a 19 géneros de plantas presentes tanto en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, recolectadas entre 2009 y 2010, como en el Herbario Nacional de México, recolectadas en la década de los 70. Los investigadores informaron que los resultados de comparación entre especímenes actuales y pasados demostraron un cambio estadísticamente significativo en el aparato estomático de 13 especies de Asteraceae, de 26 que fueron estudiadas. En 5 de ellas identificaron una disminución en su densidad estomática y en otras 6 especies aumentó. Con este estudio, los investigadores dijeron poder cuantificar el tamaño de las células de los estomas y evaluar modificaciones en el aparato estomático de las 26 especies a lo largo de 40 años. Señalaron que en el caso de las especies que no presentaron modificaciones, será necesario llevar a cabo estudios adicionales que consideren un mayor número de variables anatómicas que puedan ser afectadas por la contaminación atmosférica. Destacaron la necesidad de hacer estos estudios en otras especies de plantas que viven en esa zona, para determinar si el patrón se repite, sobre todo porque hay especies más vulnerables que otras. Frases y proverbios. El amor es tan importante como la comida, pero no alimenta. Gabriel García Márquez, escritor colombiano. ¿Quieres escuchar buena música? ¿Lo mejor de rock and pop y algo de dance? Sabemos muy bien que hay gente que le gusta este género. De repente en el trabajo, en la oficina, en el viaje, en la casa, de repente cuando uno está preparando los alimentos, acompáñese con buena música. Le invitamos a que escuche RadioRutasPerú.com, la programación las 24 horas del día vía online. Agradezco cordialmente a nuestros amigos de la capital Lima, que ya hay muchos seguidores, que a nosotros nos llega mensualmente el tema de rating, a qué lugar estamos llegando, y en realidad la radio online, Radio Rutas, pues tenemos buenos seguidores, buena cantidad de seguidores en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, obviamente también aquí en nuestro país. Y las personas que deseen de repente formar parte con el tema del auspicio, les invitamos que se comuniquen con nosotros para que puedan formar parte de RadioRutasPerú.com. Ahora vamos a apreciar un trabajo que normalmente nosotros desarrollamos en algunas ocasiones ya durante años atrás. Me refiero al gran trabajo que realiza la institución Foncodes mediante su proyecto Jacuiña, y eso en la región del Cusco. Pocas veces de repente van a ver este tipo de materiales porque no se difunde mucho a nivel nacional el tema, digamos, qué hace Foncodes, de qué manera contribuye a que las personas de escasos recursos económicos tengan que mejorar su calidad de vida. En este video van a ver, por ejemplo, que la institución Foncodes a través de Jacuiña impulsa el tema de la producción de hortalizas, del manejo tecnificado en el tema de animales menores, el mejoramiento en su hogar, de cómo realmente tiene que vivir, aparte de, digamos, que sea bien aseado, también el ordenamiento es muy importante. O sea, para poder cambiar de actitud a un poblador de las partes altoandinas, a un poblador de repente que cuenta con recursos económicos bastante bajos, pues creemos que es una alternativa ese tipo de trabajos. Y
ya prácticamente ya se está viendo inclusive en algunas instituciones públicas que están comenzando a de repente un poco a copiar, o en este caso de repente a sacar una iniciativa de los trabajos que vienen desarrollando la institución FONCODES, puesto que hasta el momento hay mucho efecto positivo y esto también ya lo están plasmando en las municipalidades con bajo presupuesto, pero con un efecto realmente, realmente, señores, efectivo. ¿Qué es lo que buscamos todos? Muchas veces se hace un proyecto millonario y no se consigue resultados, pero también hay proyectos que tienen poca inversión, pero los resultados son increíbles. Mejor veamos nuestra visita a la comunidad campesina de Kenco, esto en el distrito de Coya, en la provincia de Calca, donde nosotros personalmente hemos estado presentes, hemos apreciado, y también por esa razón yo me atrevo a hacer un breve comentario, porque una cosa es, señores, que a mí me lo cuenten, que me digan que tal institución hace esto, uy, pero otra cosa es cuando uno está presente en el lugar, está palpando la realidad de la población y también la realidad de los trabajos que se desarrollan a través de las instituciones públicas como también privadas. Veamos este informe. Claro, obviamente aquí en Perú Agropecuario. El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, promueve la autonomía económica sostenible en los hogares en situación de pobreza, en las zonas rurales del país, a través del proyecto PP0118, Acceso a Hogares Rurales, con economía de subsistencia, a mercados locales, Haku Wiñay, Noa Hayatay, Núcleo Ejecutor Kenco, NEC Coya, Distrito de Coya, Provincia de Calca, Región Cusco. El objetivo general del proyecto es desarrollar capacidades productivas de emprendimientos rurales que contribuyan a la generación y diversificación de ingresos, así como la mejora de acceso a la seguridad alimentaria de los hogares usuarios, mejorando capacidades técnicas, dotando de activos productivos y fortaleciendo el capital humano y social. No caigo, grupo pin. Grupo interés verte en caigo grupo ingresaico sota Fortunata Pilar Juana Hilaria paico na cachaiquipe asistente técnico to comanco FONCODES ya chivan no caigo avanzaico ya frito todo troarico in grupalmente ya ya paico caspeta pa muy cuya agrofil to comanco FONCODES ya cachi ya paico han en grupal ya que le chugo con at plantaico 20 centímetros a la distancia pia charichiwango aselga 40 centímetros a hanapi cha kaskalanta lan kashan no kam ki FONCODES alenta kusate yana pamango manana no kona manya konena cho esposo ite lan kana manta hamunanta kolka kita koenes. Que le chugat cosichai cosco ma apa iku wawa iku imalaps apa mana iku. Hakuni FONCODES mi ke fitol to tapia wano ka hortalis yang ka kunai ke fitol do ping yang ka nilia pang hortalis asta naturalmente compuswan y bioluan chico nawami natural tallancaico que hortalizas hasta leche como lechuga, culandro, perejil, yapan hortalizas tallancaico que fue todo ojo. En que lavaturca que tú tajamo mana ali musca cuna cheimami que jabo uno tachuraico cheimami que musca cuna jaico pumana na mi junacho hortalizas hasta. Kay kumpusuang min no kay kulyang kay ko todo organiko lechugata. Lyapang manchuray ko aselga lechuga lyapang pa kay
compost balin, más alienta o manan orgánico tachurai con acho no caico. Genatajme que hay picachan biol, que hay biol tatajme preparaico, llapan ovejaico juanonta, llama guano, guacawano fresco chatachuraico. Chayman haikon coracuna, rontucara haikon levadura, leche que icona haikon chayman, que hay pitacachan biocida, que hay biocida taj. Haya coracuna manta, un coinimpa, que biocidaban funigaico, un rancha, haikumushan, y me mandan un coicunata, che haya coracunaban ruaspeco, como molle, era, ñusca, cebolla, ajo, rocoto, que icona haikun che biocidama, che iconaban minocaico, yancaico, yapan orgánico, tamana, y ma químico tapis choraico, chunocaico, que hortales yancas caigoma. Coy que grupo interés de mezque fresas coricocha pasaico. Que haku iñeiwan no caico callarraico primero taca hamorami o ingeniero foncodismanto evaluador en la cachepe grupo kunata ajeriwarkanku no en la caipita no caico tawa persona no caico decidicur caico que fresa yankaiwan. Enak no kaiko mañari kor kaiko ke fetutul ruewan enak ke pikasha no kaiko lang ares kaiko ari ke fresa ka kokuntak mi hok Mata trabajo tajena, mana trabajo tuar mi pax gracias que fresa coco. Semanal pen que fresa ta bendico. Mana ñan kunanqa qosqolita ps mancha kuyguna cho seguro ya ñan kunanqa fresa ta barikus pa qosqoman respa mercado kuna pen vendero ku mai que fresa ta bendico son mi mai pips. Kutang produksinya organikamente kayak fresa ta. Riks kayak pesina kena hatun fresa kacang. Ino kayak funigai kufio biol wang man ima insidisida taps utilisai kuc. Ino kayak siempre monai organikamente kayak fresa kananta i ruasai kuc kaita. Kay biol ta no kayak ruaiku. Leche ta churaiku, kacet churaiku, azúcar churaiku, walpa huispainen churaiku. Waka huispainen churaiku, uspat churaiku, alfat churaiku. Raidas kacut churaiko, llapan manta, kay biol tan hojquilla poco chico, chayita poco chispan, no kaiku fresaiko ta funigaiku chaywan, alinta wiñanampa. Chay manta kaj kay composta ruwallaiko ta korakunata llap, kay composta ruwaiko korakuna manta, llapan korakuna manta. Chay mi poco hojquilla yatata, chay poco tintajme, guano mantuko pun kay compost. Chay composta no kai churalay kutak fresaman allin taruru chimunampak. Compañero, que mi sala y comedor mejora y cuasi. Gracias con alguien pintas cagayan, mejora y con alguien tan mejora y con man antes que China petiere. Pinta y achivan con un gay pinta y con que me saico pscayan, orden, pichip, mejora y cupa. Siempre vas a cachar punicana. Y que hay pitos cachalantas, alimentos saludables. No cajico, te cargo es caico cachalantas que pe, igual así con más moje, mejor alguien rico con una porque te caico, ruasca, no caico, que quico me quico roba ya y cota. Quiero comantas cachalantas, cocina y pasa ahí con mi compañero.
igual ya tengo mi cocina y pas alguien al día está casi llanta más antes como no hay nada que hacer con la regresa a como niña alguien al día está limpio pitia cuico o tincha picación con chay cuque mejor hay con chay tapas a como niña iba gracias compañero que pina y cuca llanta repesa a la cena chay picación o tempe ya pan limpio más antes que hay nada que hacer ojo na ya pichurar hay cuco repesa ya pequeño ya que pita mi casa llanta refrigerador, frutas, verduras. Y me echó ahí con mi cuchara, y cuché zanahoria, queso. No, ya pon fruta con la cachalanta, compañero. Gracias, Jacuña. Y pongo ya no pavan guqueipi. Alguien me conan tieico. Orenas capi, concha y que pisconan cosnips, manan cosnivan gunacho, luxin, cosnips conan jabalaman. Ni hay pachnish cosnicaj, caran, ya cosnip tiaca y conanga. Nis mi man, api. Mejor hay con la conanca, va a ser alienta con la mejor amiga. Antes que cocina ya pierde a cocaico, entonces conan que esa mano va a ser que proyecto acuña y ya no pay ni que esa mano va a ser truar cuico, entonces que esa mano va a ser ya para familia conante en tiar y cuico. Has cachapa en aquí tiar y una cuestión, entonces tranquilo que hay richap tiar y cuico, mana. Ah, no, así ocupinacho, aire fresco, tranquilo, mejor en ahí copa. Tranquilo, ya para familia tiari con algo porque entonces, que me cachan que agua segura, entonces, que agua segura, que pican cora chacuna y me mandan cora campo, y viñan, si cora chacuna, tomar con ahí copa, que agua segura. Y acá hay mi que galpón de gallina, entonces, que pin tranquilamente, igual para puño con que construye escape antes, jamás, chena, igual para vasicara, entonces, conan. Que igual para hacer tranquilo poño con los que igual para con gas enseñado para igual para con ya está ven mejor apoyo con para allá por un total semana en chora pues con un hojman que igual para con nata o iba a ser con compañero que me pasa de que me cubica el público que grupo suma cubi grupo interés pasa de que cocinaria poco ubicar, chepi, wawa kuna gakti, wawa kuna tiana para, punkuwe, mana alin chukareku, kuwan kushka tiarek aknalia, kunan kaki hongkur sakuinya ya chachiwang, ku ingenieru kuna sakas, nukai kata kapasita wangku, chak mana na nukai kushka na tiai ke kuwan, kunan ka sapa kaula pina, kunan sapa ke pusapina kuwiku, chepi, sigis pang neiman, temeru tepu unung ke ikasha, kowe, na kuna na kashan ke ipak madri, kunan. Criatura con una cuna cachan que vende naico pena cachan que coi. Che tipo unupi, che grunas, te vende naico bajna cape. Tipo dos petas cachan, madre cachan, ma guau, pai con la cachan, madre con la de postura cachan que coi. Che cria con una pesca chalanta, luxa chalanta, vende naico pa, ingeniero che, vende naico pa, che pesca chalanta. Cae con agua, no cae aso, mejorta, mejora cuchay con una cana guauay cupa. Bintina iku pah wawai iku pah kunang kang nya sikira na kol kang na cei wawai iku pah sa alimenta shi alimenta kung na cei timi kus pai ki cei manta tah cei bint pai ki tah wawai iku pah nya stiana pachi ki kuna kunang ka cei pi kasham buti ki kuna kei pi kowai iku pah kei pi kasham buruh tu kuna lapang kowai pah kasham cei manta kasham cei pi aham pina iku pah lapatan cei pi kasham cei pi ita kasham ita manta ham pina iku pah cei manta salmunia ning kung kui cei kuna tak alat ham pi iku cei kuna pi ranti kuna kai kei ham pi kuna tah cewan nukai ke kuhuta mikurasah ku cewan hampsah ku mana na cepi ongko itari ku ngkat cuhinyar cewan mana tarik ngkat tarik ngkat na cepi. Nukai ku ke grupo ba aikurai ku soktan din persona este ke concurso ba ganas pa enas pan ke eta kallari ku nukai ku e ke kuarang kutak mi pisqa imrat ho machuta en lapai ku mas apan kaman enda che mandan somakta oiba chai ku ke ta ke galponi lapan ke ku biku nakas bueno ke grupo ka jan ka chai ku unidamente nukai ku este imatas ya chorang ku ya che che imagina y me nato oiva no cubita testitita este sexaje ni sacuna de chichere chuaran se me chinato oiva seco
Bueno, ari noca siento con ari mi orgulloso. Ari ari inta cheita ya charichuan ko koyo eba ita cheva na noca iko mi hora iko na siquiera educación boi ko tido kana iko pa alimenta boi ko alimenta na iko pa kanya cheva hasta onya pa mi hora na iko pa kika o seni ko. Que pinca ya hampina iko pa ha que kobe hampina iko porque ya chachuan ko koyo ni fonkotes. Que pinca ya ita pa piki pa Brunco no me han pasado más de desamparado por Cristo, casi. Chivan alguien que hoy van a ir por Huawei, por Almentana, por si mantiene mercado con una mapa, por si con una. Hoy va a ir Huawei por Almento, más Almento, si hoy vas a ir. Arikeipin, aikitiku pastu tuti, aikitakaraiku mana, aikitakarahtiku diardean, ima ongu ima fitarapun tii karaiku pastu regrasta alfalfata. Na fongu des me yana pawarangu tii hakaipi riwa, estalakunaiku pakti hakaipi estalas kaxanti wang karpanaiku pak. Pasto takarpanaiko pak tiwan astawan alto nya spike tiwan alimenta naiko. Alien da nok senti kon ti wawai kon ato wawai kon ato itu kan mantenen che ko iwas kai gumas alimento vitamin wawai ko na pak no kai ko pak che che ta ben spike wawai ko itu kai gumas. Que familia ya poco tipa. Pon una vasita, hay que ir sonjes. Que Kepen no kaiko te ana pawanko manana waiko na anko shikana chimpunyone waiko na kwarto pesapa no kaiko pas iskene señora esposa anko kwarto ki sapa kwa sipunyona iko no pa ko kama japi japai ko kunyi ko kaiko kinsa pestawa pas konan ka manana cheta no kaiko ma maste ana pawanko che hakuwini kene waiko na kama iskene kama ko na kasanke pogni wai punyo entonces ni wai ta ma inke punyo. Que me no cogió mejorado y que tan ya no pagan con fondos. Son más altos que con una mano na cosnips cotimo na chuichay maripun. Che y casi en che fondos ya no pagan gracias ancha te agradecí cuico. Que mi que casi alas en ahí no cog. Que pingas en ya pan azúcar aceite. Ya pan punica en que pi alas en ahí. Que igual se tiene pica ya un vaso chacunapas plato pues cuchara pues servicio que está pica ya frutas ya pan fruta con refrigerio ecológico mana no caigo que hay una pica tierra y con asam pues ahna adobe waruwarus calle mana embarazca chucaran conanca embarazca ancha te agradece que fungo des mi que te ya napawanco. Que me que agua segura y cachan que maimanta picharamos para tomar naipa. Huawei kuna pa emat. Escuela manta hamoros para tomar nango pa chagas lima hamon guji tomar nango pa que agua segura. Tempos ko unun ji manan hanku unulia chukachan. Hierbas.
Bien, llegamos a la parte final del programa, esperando que haya sido su completo agrado. Y recuerden que si ustedes quieren hacer alguna sugerencia o de repente quieren acotar algo para que el programa pues se siga innovando y además eso también sea el agrado de toda la familia, pues recuerden que nos pueden escribir al 974-330380. Y no se olvide que a partir del día miércoles estamos con el programa Guerreros del Campo, lo mejor de la producción del café y cacao, que usted va a poder escuchar, va a poder ver también lo mejor de las experiencias del tema de la producción de estos dos productos bandera, me atrevo a decir, de la región Cusco, que usted va a poder disfrutar. Y también, recordarles también que ya vamos preparando con total seguridad el lanzamiento oficial de Rude Perú Agropecuario, la revista. Así es, ya pronto estaremos con la entrevista con el equipo de profesionales que forman parte de esta revista muy importante enfocada a la agricultura familiar, y esto para que usted también pueda conocer quiénes trabajan, quiénes se esfuerzan para poder brindarle la información de manera escrita a través de esto, de este medio de comunicación. Entonces, dicho todo esto, me despido hasta el día de mañana en este mismo horario con Perú Agropecuario. Permiso, chao. Hoy en día no es raro conocer a alguien que tome suplementos vitamínicos, pero estos no serían necesarios si se sigue una dieta adecuada, ya que las vitaminas que se consumen artificialmente están presentes en una gran variedad de alimentos. La vitamina C actúa como antioxidante para el cuerpo. Esta la encontramos en los cítricos, el kiwi y el tomate. La vitamina B, importante para la formación de glóbulos rojos de la sangre y las funciones neurológicas. Esta se encuentra en el huevo y peces como trucha o salmón. El calcio lo podemos encontrar en productos lácteos, el brócoli, el repollo y en semillas como la chía. Es bueno para fortalecer los huesos, dientes, músculos y funciones nerviosas. El magnesio es importante para regular la presión arterial y el nivel de azúcar en la sangre, y lo podemos encontrar en verduras de hoja verde, higos, aguacate, plátanos y frambuesa. La vitamina E la encontramos en las almendras, el maní, las avellanas y otros frutos secos. Esta sirve como antioxidante para el cuerpo, así como para el sistema inmune. El hierro. Este nutriente es principalmente un problema para las mujeres y lo encontramos en las lentejas, zumo de frambuesas, las espinacas, pistachos y la levadura de cerveza. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Agropecuario, con la dirección y conducción de Edgar Poma.